Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos ustedes a participar de esta Santa Eucaristía. Las intenciones para esta misa son las siguientes. En acción de gracias al Señor de Esquipulas, de familia Velázquez Abac, familia Cushum, Jonathan Alejandro Macario Calel, Heidi Ninet Teyul Koch, Kenny Ledet Medina por cumplir 39 años de vida, Ana Gabriela Chacón Batz por cumplir años de vida, la niñita Stephanie Noemí Quino Socoy por recibir el sacramento del bautizo, familia Castro Hernández, Magalí Concua y sus hijas, familia Concua Chile, Laureín Jimena Hernández Vázquez, Ángela Rosenda Hernández Toc, Rodrigo Gustavo Hernández, Ligia Daniela Vázquez López, Juana Chihuil Shum, familia Saquic Chihuil, Angélica María Tambriz Chosh, por cumplir años de vida, Federico Giovanni Gutiérrez López, Audulia García y familia, Natividad Alonso, Víctor Yashón Yashón, Mario René Ramírez y Josué Daniel Ramírez, Brandon Omar Oromán Guales, por cumplir un año de vida, David Hernández García y familia, Octavio de Jesús Pérez, Felipe Choc Caal, familia Choc Sicán, Alondra Choc Sical, Jorge Humberto Solís Portillo y familia, Álvaro Gregorio López, Elisa Gómez López y Gregorio Mateo y familia, Santos Pérez Pérez por cumplir años de vida, Juan Cita López y familia, Magdalena Hernández Utuy, Omar Mejía y familia, familia Vázquez Pérez, familia Vázquez Hernández, Juana Castañeda y familia, Mateo Cirilo y familia, Francisco Vicente Bucup y María Margarita Chan, hijos y familia, Gregorio García Vázquez y familia, Rosa Elida Zacarías e hijos, Marco Aurelio Jerónimo López, Edas Francisco Jerónimo López, Carlos Chochom Tucush, Jaime Martínez Lorenzo, Otilia de la Cruz Uchite y familia, familia Méndez Juárez, Neri Solomán por su viaje, José Álvaro Chet, familia Chet Jazz, Pascual Tzok y Juana Tambriz, Diego Tambriz Tzok, Dora Huarchag, Eric Tzok y Dalia Huarchag, familia Sequén Tubac, Ricardo Lázaro Agustín, familia Lázaro Agustín, Janet Ursino Aguilar, Silvia Cush, Julio Zapón, María del Carmen y Jonathan Hernández, Carlos Ovidio Crisóstomo, Santos Crisóstomo, José Luis Crisóstomo, Juan Humberto Crisóstomo, María Magdalena Crisóstomo, María Reina Crisóstomo, Alberta Pérez, Genaro Ramírez Pérez, familia Leonardo Sanabria, César Leonardo, Selvin Alexander Pérez Méndez, Doris Amarilis Pérez Méndez, Jairo Estuardo Pérez Méndez, María Esther Méndez Méndez, José Antonio Romero Castillo, José Manuel García, Gerardo García, Tiago Evidio Salazar Orrego, Byron Isael Lucero y Elmer Axel Josué Lucero Ramos, Santos Demetrio Gutiérrez, Rolando Pedro Castro Vázquez, familia Giatz Díaz, Agustín López Contreras y María Gabriela Cruz por cumplir 43 años de matrimonio, Wilfred Manolberto Arriaga Prado por obtener su título de profesor de enseñanza media, Hilda Janet de Rosa, Raúl Ramos, José Mario Chacón y familia, Valentín Charchente, Ángel Gabriel Charchente y Bartolomé Charchente, Matilde Romero por cumplir 62 años de vida, familia Celis Romero, Euterio Pirir y María Eusebia Camey por cumplir 32 años de matrimonio, Rosa María Pirir y familia, Santiago Gutiérrez Castañeda, Lester Rogelio Mantar García por cumplir años de vida, familia Mantar García, Wilmer Alexander López Ramírez, Francisca Ramírez, Ambrosio López García, Telma Militza Espinosa de Godoy por cumplir años de vida, Eliseo López Ramírez, Francisca Ramírez Hernández, Gregorio López Ramírez, Jacoba López García, Dylan y Edwin René Pérez y familia, Modesto López y familia, Cristian Josué Aguilar Schop, Gustavo Adolfo Aguilar, Félix Aguilar, familia Aguilar Schop, Olivia García Ramírez, familia Chocón Chiroy,
familia Gatica Ajzac y familia Morales, familia Alvarado Ortiz, familia Serpas Aguilar, Teresa Chay Quistán, hijos y familia, Carlos José Hernández Pérez, Jerónimo Flores y Luis Arael Flores Raimundo, Margaret Rocío Raimundo por cumplir 4 años, Cindy Marisol Raimundo por cumplir 27 años de vida, Perla Mariana y Argelia Raimundo, José Luis Arriola y Wendy Germán. En rogación al Señor de Esquipulas por la salud y protección de Aníbal Erazo por su cirugía, Nilson Alexander Pérez Castillo por su viaje, familia Chay Tecum, Jacobo Zelaya, Maribel Urbina, Óscar Orlando Cruz Pérez y María y familia, Ilibardo López por su viaje, Santos Perfecto Agustín García, Marvin Haroldo Agustín García, Odulia García Aquino y familia, Karen Paola Rivera Santos, Natividad Alonso y sus nietos, hermanos Alonso, Astrid Judith Ramírez, Brenda Gómez y familia, el niño Brandon Omar Oromán Guales, Guadalupe Tash, Edin Romario Pascual Pérez, Marcos Obdulio Pascual Pérez, Seferino Reyes y Reyes, Elisa Gómez López y Gregorio Mateo y familia, María Lourdes Guerra Bueso y familia, Wendy Michelle Zita Hernández, Handy Wilfredo Zita Hernández, Juan Eddy Zita Hernández, Nancy Sariana Hernández Granillo, Kevin Vinicio Hernández Granillo, Aida Isabel Granillo Jordán, Donato García Lemos, Tomás González Agustín y familia, el niño Steven Abel Ramos, Brígido Díaz Guales, Santos Díaz Ramírez, familia Chochón Tucuch, Kevin Chochón Cojón, Milton Alfonso García Suchite, Candelaria Caali familia, Neri y Jacqueline Solomán, Gerardo Solomán, Solomán Per, Diego Adrián Zag y Pascual Carolina Anguachac e hijos, el niño Juan Ramón Méndez Tunush para que salga bien en la operación, familia Mena Méndez y familia Mena García, familia Lázaro Agustín, Carolín Gergej, Lili Mari Zapón y familia, Julio Benito Zapón y familia, Apolinario Crisóstomo, Alberta Pérez, familia Leonardo Sanabria, Neri Orlando Romero, José Byron Romero, Ronnie Alexander Romero, Marvin Romero, Byron Isael y Oscar Arnulfo Lucero García, Santos Edelmira Pérez López, Reina Edelmira Hernández Pérez, Mario Manuel Hernández Pérez, Víctor Manuel Hernández Pérez, Leslie Damaris Nájera, Santos Nicolás Castro Vázquez, Juana Micaela Castro Vázquez, Carlos Jaime Castro Vázquez, María Mercedes Menchú, Félix Nicolás Menchú Vázquez, Felipa Cecilia Castro Vázquez, Santos Nicolás Samenchú, Juana Micaela Vázquez, Lidia Marina Castro, Juana Micaela Castro, Mariela Nicolás Castro, Juana Elvira Hernández, Rolando Pérez Castro, Juan José Castro, Carlos Manuel Menchú, Carmen Adriana Menchú, Juana Araceli Menchú, Iliana Santos e hijos, Maritza Corina Nájera Gregorio y familia, Heidi Hernández, Neri Hernández, Sandra Ordóñez, Kelia Keilani Guadalupe Ordóñez, Luis Haroldo Ordóñez López, María Isabel Hernández Hernández, Walter Alexander Ordóñez López, Israel de Jesús Vidal País y familia, Raúl Ramos Castillo, Nancy Fernanda y Mario Alexis Chacón Pérez, la niña Yulín Yamilet Escobar Chacón, Evelio Chacón Gómez, Víctor Ramón Chacón Morataya, Iris Ninet Chacón, Estefa Ortiz Morataya, Elda Mariela Chacón Suchite, Víctor Ramón Chacón Morataya, Hermindo de Jesús Chacón Morataya, Modesta López Hernández e hijos, Noemí López e hijos, Blanca Lorena García y Jefferson Alexis Zacarías, Marta Antonia Hernández e hijos, Noemí López e hijos, Modesta López Hernández, Blanca Lorena García, Jefferson Alexis Zacarías, Marta Antonia, Santos Gutiérrez García, los niños Franklin Joel Gutiérrez Gutiérrez, Eduard Alexis Gutiérrez Gutiérrez y Cristi Yareli Gutiérrez Castañeda, Rosa María Pirir por su embarazo, Santiago Gutiérrez Castañeda, Karen Contreras por el padre Serafín Padilla Salazar, Otto Rafael Lemus, Johanna Cifuentes Ronquillo de Lemus e hijos, Alejandra María Cifuentes Ronquillo e hijos, José Miguel Morales, Lisi Corola Cifuentes Ronquillo e hijos, Humberto Carlos Cifuentes Ronquillo, Ena Melisa Verón e hijos, Diana Lucero Cifuentes Ronquillo, Harling Maldonado e hijos, Humberto Cifuentes Quiroa, Modesto López y familia, familia Max Co, familia Max de la Cruz, familia Co Chicol, el niño Miller Elías Morales Monterroso, Olivia García Ramírez,
Álvaro Ramírez García, Gela Mendoza, Manuel Gatica y Mayra Morales, Manuel de Jesús Shivir, Familia Cifuentes Shivir, Luis Mezquita, Calixtro Chay Shivir, Familia Chay Shivir, Tránsito Pérez Guzmán y Juan Asmen Carías y Familia, Isaac Cifuentes Velázquez, Edwin Miguel Iscot Chay, Domingo Noé Iscot Chay, Vicente Moisés Iscot Chay, Juana Chay, Quistán e Hijos y Familia, Familia Hernández Castillo, el niño Brian Donaldo Lorenzo González, Joaquina Juárez Borrayo, Familia Juárez Borrayo y Familia Ortiz Juárez, Lorenzo Juárez y Dani José Juárez, Nicolás Gómez Pérez, María Magdalena Lorenzo Mateo e Hijos, Familia Santiago Gómez, Familia Santiago Gómez y Hermenegildo Gómez. En rogación al Señor, por el eterno descanso de las almas de Efraín Valdemar Gutiérrez Guerra, Rafael Arcángel Castillo, Guadalupe Recinos de Castillo, María Eluteria Contreras, Jorge Urruela Nane, Estuardo y Javier Urruela Aguirre, Luke Cactilón, Alfonso Choc Chocó, Germán Nemesio Pascual Pérez, Marcelina León, Manuel Lares, Claudia Yoc, Julio Isaías Aguilar Dávila, José Leonel Aguilar Dávila, Jerry Van Winter, Orlando de Jesús de León Cifuentes, Marta Delia Morales Ruiz, Eddie José Chucún por cumplir 40 días de fallecido, Sofía Tocay por cumplir 9 días de fallecido, Gilberto Salguero Trujillo, difuntos de la familia Salguero Ramos, Dionisia Vázquez Pérez, Erika Alexander Amador Suchite, José Miguel González Juárez, Everilda Magdalena Hernández Porres, Isidro González Hernández, Elsie Roxana de Cabrera, Pedro Chet Olcott, Luciano Chet, Alejandra Chancó, Dionisa Carr, Juan José Mena Tolcha, Ramón Méndez Ixtamer, Juana Margarita Agustín López, Juan Cush Itzep, María Cush Pastor, María Consuelo Herrera de Pérez, por cumplir 40 días de fallecida, Alejandro Pérez, Carlos Antonio Hernández Morales, Erika Alexander Amador Suchite, por cumplir 40 días de fallecido, Julia García, Miguel Hernández, Prudencio Ordóñez López, María de la Cruz Godínez, Hermógenes López Jiménez, María Irlanda López Tajtaj, Marvin Rolando Pirir, Joel Patzán, Norberto Prado Cisneros, Felipe Neri Cabrera Gil, Germán Arriaga López, Saturnino Cabrera, María Esther Gil Callejas, Tomasa López, José León Amaya, José Francisco Siquinajay, Zulma Noemí Castellanos, Blanca Lidia Gutiérrez López, por cumplir 40 días de fallecida, Pascual Pirir Vázquez, Modesta Choi, Margarito Roca, por cumplir 9 días de fallecido, Elvira Hortensia Galvez, Miguel Rubén Godoy Mesa, Mercedes Edelmira Morales de Godoy, María José Jerez Godoy, Beda Gómez, Juan de Dios Chitún, Rafael Marroquín, Marco Tulio Marroquín Mendoza, María del Socorro Borja Méndez, Gerardo Popá Sunún, María Romelia Zum de Popá, Neri Ramírez García, Seferina García, Alberto Pérez y Pérez, Jordi Arévalo, Abraham Pineda, Tiburcia del Carmen Castro, Belvin Mejía, Carmen Juana Pérez Pérez, Marina del Rosario Escalante García, Petrona Pérez García, Dolores Juan Escalante Velázquez, Jerónimo Culajay, Concepción López Javier, Margarito Albizures, Emeteria Albizures, Luisa Gómez, Cruz López, Simón López Solís, Marta López Díaz, Santiago López, Claro López, Juan López, María López, Antonio Sabán Sinay, Vicenta Sinay Noj, Melba Aida Castillo, Pedro Lorenzo Chan, Hamilton Lorenzo González y por todas las almas del purgatorio. Antes de iniciar con la Santa Eucaristía, pedimos a todos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Favor colocar su teléfono en silencio, evitar movilizarse de una banca a otra, no arrodillarse en la banca de enfrente y utilizar correctamente su mascarilla. Les invito a ponerse de pie para entonar juntos el canto de entrada. Cantando la alegría de vivir,
Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. La paz del Señor sea con nosotros, la paz que llena todo el corazón, la paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios a celebrar el séptimo domingo del tiempo ordinario. Nos unimos también en oración y en el Espíritu con todas las personas que a través de los medios de comunicación hacen parte de esta celebración. Damos gracias a Dios por todos sus beneficios, en particular por estar cumpliendo años Eleuterio Pirir. Le pedimos al Señor por nuestras necesidades y también le pedimos que le dé eterno descanso a nuestros difuntos. Nos preparamos a participar en esta celebración reconociendo con humildad que somos pecadores. En el silencio de nuestro corazón pidamos perdón por nuestras faltas. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé.
contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano.
Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó, «Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue el ser que tuvo vida. El último, Adán, es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hallelujah.
Aleluya. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la página del Evangelio que la liturgia nos presenta hoy, pues por lo menos a mí me deja bastante desconcertado, porque Jesús no se anda así como con medias tintas, ¿no? Ni tampoco podríamos decir que se pone de lado de la forma de pensar y de actuar de la sociedad. Sociedad en la que hay tanto odio, tanto rencor, tanto deseo de venganza. Estamos incluso en este momento amenazados con una tercera guerra mundial por esas ansias de poder, por esas ansias de los bienes materiales, por ideologías que chocan y que realmente pues hacen prácticamente
un caldo de cultivo para una sociedad viviendo en zozobra. Viviendo en zozobra, porque quiera que no, si la guerra se empieza allá en Ucrania, no crean ustedes que no nos va a afectar aquí a nosotros. Estamos a miles de kilómetros, pero hoy el mundo es una aldea global. ¿Por qué es que me desconcierta? Porque Jesús ciertamente nos presenta, podríamos decir así, una revolución. La revolución del amor. Tanto en el domingo pasado, cuando San Lucas nos presentaba las bienaventuranzas, y hoy, cuando Jesús nos presenta el mandamiento de amar a los enemigos, de hacer bien a los que nos aborrecen, bendecir a quienes nos maldicen y orar por quienes nos difaman, podríamos decir que nos está presentando la esencia del cristianismo. Como decir, bueno, ¿qué es un cristiano? Ahí vamos a las bienaventuranzas. Un cristiano es aquel, pues, que abre su corazón a Dios, que vive una vida sencilla, que es misericordioso, etc. Ya eso fue el domingo pasado. Un cristiano es también aquel que ama a sus enemigos, que hace el bien a los que lo aborrecen, que ora por los que lo difaman y bendice a quienes los maldicen. Quisiéramos como rebajar esto, ¿no? Y decirle al Señor: Señor, no podés hacernos una rebajita, ¿verdad? Así como quien dice, bueno, sí, está bien, pues, aléjate de aquel que te hace daño, olvídate. Pero no, aquí está la palabra de Jesús, aquí están sus mandamientos y no podemos rebajarlos. No podemos decirles que estaba hablando en imágenes. Jesús no habla en este caso a través de imágenes. Es bien claro. Sus palabras no las podemos ni contradecir ni tampoco rebajar. ¿Será posible entonces amar a los enemigos? ¿Hacer bien a los que nos aborrecen? ¿Orar por los que nos difaman y bendecir a quienes nos maldicen? Si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista puramente humano, podemos decir esto es imposible, imposible. Y la historia nos lo demuestra. No ha habido un periodo de la historia en la que no haya, podríamos decir así, guerras, conflictos, odios. Y en nuestro alrededor también encontramos las mismas situaciones. Es imposible, podríamos decir así, pero la palabra de Dios no nos engaña ni tampoco nos va a pedir algo imposible. Y entonces tenemos que partir del hecho de que sí es posible. ¿Por qué es posible? Vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Él habla de dos tipos, podríamos decir así, de hombre, de ser humano. Un ser humano terrenal, es decir, pues puramente humano, sin nada más. Y de un, podríamos decir así, un ser humano espiritual. ¿A qué se refiere San Pablo cuando le habla así a los corintios? Se refiere a que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, se ha hecho parte nuestra, se ha encarnado en nuestra naturaleza. Y así como Él ha participado de nuestra naturaleza humana, ahora Él nos hace participar de su naturaleza divina. Eso quiere decir que verdaderamente somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso el Evangelio también nos dice: así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Ejemplo de eso lo tenemos en la primera lectura de hoy. Que aunque David no era cristiano, porque eso fue pues unos 1000 años antes de Cristo, sin embargo, él supo respetar al ungido de Dios. Y aquí es donde también entra para nosotros el hecho de que si somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y por lo tanto, no vamos a odiar a un hermano. Todo lo contrario, a los hermanos debemos amarlos. Aunque cueste,
aunque cueste. Jesús nunca dijo que fuera fácil, al contrario, lo dijo bien claro: el que quiera ser mi discípulo, es decir, el que quiera ser cristiano, que tome su cruz y que me siga. Si nosotros vivimos y realizamos realmente la filiación divina, sí podemos amar a nuestros enemigos, sí podemos perdonar a quienes nos han hecho daño, sí podemos también permitir o dejar que quien nos pegue en una mejilla nos pegue en la otra, que quien nos roba la camisa, pues que también se lleve el suéter. Por eso es que Jesús hace también una diferencia. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Eso lo hacen todos. Eso es lo que vive el mundo. Dice Jesús también: si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Si solo hacen los demás. Y si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? Eso también lo hace todo mundo. Y ciertamente no con mucha justicia. Alguien me preguntaba un día: padre, ¿será pecado eso de cobrar el 10% mensual sobre un préstamo? 10% mensual. ¿Será pecado? Yo les dejo la respuesta a ustedes, ¿verdad? Pero cuando Jesús nos dice aquí: presten sin esperar recompensa, hay que pensarlo dos veces. Porque ¿cómo le puedo cobrar yo a un hermano el 10% mensual sobre una cantidad de dinero que necesita urgentemente, tal vez para el hospital, para comprar su medicina o para una necesidad vital en ese momento? Y lo mismo podríamos reflexionar acerca de las otras condiciones que Jesús nos pone para que de veras nosotros podamos decir: soy cristiano, soy cristiano. Hoy el Evangelio creo que nos pone precisamente en esa situación de examinar realmente en qué nos diferenciamos los cristianos de la gente, pues, que no es cristiana o que no vive cristianamente. Porque Jesús nos está diciendo: mire, ustedes tienen una vida extraordinaria, que es la misma vida de Dios en ustedes y que hemos recibido desde nuestro bautismo, y que se fortalece con la lectura y meditación de la palabra de Dios, y que sobre todo se fortalece con comer, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Si así no podemos nosotros cumplir el mandamiento de Jesús: amén, ámense los unos a los otros como yo los he amado, entonces quizá estemos desaprovechando las gracias que el Señor quiere darnos. Por eso, a la pregunta: ¿es posible amar a los enemigos?, la respuesta es sí, es posible, porque el Señor mismo nos ha hecho sus hijos y nos da la gracia de vivir como hijos suyos. Ya dependerá de nosotros si queremos vivir como sus hijos. Termino contándoles una anécdota de Mandela. Mandela luchó por sacar a la India, pues, del poderío inglés, pero no lo hizo con las armas. Él no fue a buscar pistolas, cañones, ni nada por el estilo. Él llevó a cabo una revolución pacífica y estuvo en la cárcel mucho tiempo, en donde lo torturaron de una forma brutal. Después salió y los hindúes lo eligieron presidente. Un día llegó con sus guardias a un restaurante. Se sentó a la mesa, pidió su comida, y en la otra mesa vio a un señor que también estaba comiendo. Le dice a uno de sus guardias: ve y dile al señor que está ahí en la mesa que se una a nuestra mesa, que venga a comer con nosotros. Fue el guardia, vino el hombre, y el hombre temblaba como que era gelatina. Cuando se fue, pues, cuando terminó de comer, el hombre se fue sin decir ninguna palabra. El guardia le pregunta: ¿será que está enfermo este señor? Porque mire cómo tiembla. No, le dice Mandela, no está enfermo. Lo que pasa es que ese hombre era mi torturador en la cárcel. Era aquel que me golpeaba todos los días.
era aquel que me insultaba todos los días. Era aquel que cuando yo necesitaba agua, se orinaba en mi cara. Y él esperaba o pensaba que yo iba a hacer lo mismo con él hoy. Pero no, eso no está ni en mi naturaleza, ni en mis deseos de construir un gran país. No sé hasta qué punto Mandela era cristiano, podríamos decir así formalmente. No sé si era bautizado, eso no lo sé. Pero ciertamente Mandela había precisamente entendido esta ley, esta propuesta que Jesús nos hace. A nosotros que sí hemos sido bautizados, a nosotros que sí hemos recibido la gracia de ser hijos de Dios. Por eso no pongamos excusas, sino digamos hoy: Señor, pues eso sí que está difícil, ¿verdad? Por favor, digámosle al Señor: sí, Señor, se puede, contigo se puede. Así sea. Y ahora, puestos todos de pie, vamos a hacer profesión de fe. Yo les pregunto, hermanos, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? Sí. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos juntos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Amén. Señor. Amén. Hermanos, Dios nos invita a vivir en el amor sin poner condiciones, a vivir como Él vivió. Por eso digámosle junto a todos los hombres y mujeres del mundo: enséñanos a amar, enséñanos a amar. Para que los que han sido ungidos por el Señor sean testigos de su amor y promuevan la justicia, la paz y la libertad en la Iglesia y en el mundo, oremos. Enséñanos a amar. Para que nuestros gobernantes y los del mundo entero trabajen con honestidad y entrega, se dejen guiar por el espíritu de la verdad y no defrauden la esperanza de los pueblos, oremos. Enséñanos a amar. Para que el Señor, que es compasivo y misericordioso, se apiade de los pecadores, de los que sufren y de los que viven sin fe, oremos. Enséñanos a amar. Para que mirando al resucitado, al hombre nuevo y perfecto, los hombres pongamos en él nuestra esperanza y trabajemos por instaurar su reino, oremos. Enséñanos a amar. Para que el amor disipe el odio de los corazones, desaparezca el rencor, la venganza y las persecuciones, y reine la civilización del amor, oremos. Enséñanos a amar. Para que imitando a Jesús sigamos sus huellas, y para que viviendo la santidad a la que Él nos llama, tengamos sus mismos sentimientos de compasión, perdón y bondad, oremos. Enséñanos a amar. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones de tus hijos, y ya que nos llamas a vivir tu misma vida,
Danos tu Espíritu Santo para no desfallecer en nuestra peregrinación por este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad,
para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Antonio
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Efraín Valdemar, Rafael Arcángel, Guadalupe, María Eleuteria, Jorge, Estuardo, Javier, Luz, Alfonso, Germán Nemesio, Marcelina, Manuel, Claudia, Julio Isaías, José Leonel, Jerry Van Winter, Orlando de Jesús, Marta Delia, Eddie José, Sofía, Gilberto, difunto de familia Salguero Ramos, Dionisia, Eric Alexander, José Miguel, Everilda Magdalena, Isidro, Elsie Roxana, Pedro, Luciano, Alejandra, Dionisia, Juan José, Ramón, Juana Margarita, Juan, María, María Consuelo, Alejandro, Carlos Antonio, Eric Alexander, Julia, Miguel, Prudencio, María de la Cruz, Hermógenes, María Irlanda, Marvin Rolando, Joel, Norberto, Felipe Neri, Germán, Saturnino, María Esther, Tomasa, José León, José Francisco, Zulma Noemí, Blanca Lidia, Pascual, Modesta, Margarito, Elvira Hortensia, Miguel Rubén, Mercedes Edelmira, María José, Veda, Juan de Dios, Rafael, Marco Tulio, María del Socorro, Gerardo, María Romelia, Neri, Seferina, Alberto, Jordi, Abraham, Tiburcia del Carmen, Belvin, Carmen Juana, Marina del Rosario, Petrona, Dolores Juan, Jerónimo, Concepción, Margarito, Emeteria, Luisa, Cruz, Simón, Marta, Santiago, Claro, Juan, María, Antonio, Vicenta, Melba Aida, Pedro Lorenzo, Hamilton Lorenzo, Monseñor Gerardo Flores, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sean misericordiosos como su Padre celestial es misericordioso, nos dice Jesús. A ese Padre misericordioso nos dirigimos con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido llamados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sean nuestro alimento para vida eterna. Quienes van a recibir la Sagrada Comunión, favor colocarse en orden en la fila. La comunión se recibirá en la mano. Se colocará la mano izquierda sobre la derecha, luego se tomará la hostia con la mano derecha y se consumirá inmediatamente. Mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo ha ordenado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad,
y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigo de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro. Al terminar la misa, la salida se hará por la puerta lateral derecha. Primero saldrá la fila número 1, luego la fila número 2, después la fila número 3 y por último la fila número 4. La colecta de esta misa la pueden depositar en las alcancías que están colocadas en la salida o en los recipientes que sostendrá el personal. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imparto la bendición a todos ustedes, lo mismo que a quienes se han unido a través de los medios de comunicación, y bendigo también sus imágenes, su agua, sus reliquias y recuerdos de Esquipulas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Padre bondadoso derrame su bendición sobre cada uno de ustedes que han venido a este santuario a venerar la imagen de Jesucristo crucificado y sobre todo a celebrar con fe este banquete eucarístico. Que el Señor los llene de su gracia y de su paz, para que renovados interiormente vuelvan a sus lugares a seguir sirviendo a sus hermanos. Que el Señor bendiga sus imágenes, su agua, sus reliquias y recuerdos de Esquipulas, que son signo de su visita a este lugar y de la fe que ustedes tienen, y que de acuerdo a esa fe se vean libres de todo peligro y enfermedad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, muchas gracias por su participación. Que tengan un feliz domingo, una bendecida semana. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Sacrosanto crucifijo de la fe firme bastión, bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor.